¡Esteban! ¡Esteban! Ya está, mi amor. Ya está. Ya está. Sí. Ya se despertó, Esteban. Ya está. Sí. Sí. Mamá también. Mamá también se despertó con los gritos. Pero está contenta. Está. Mi amoroso. Allá abajo, dale. Dale. Te espero. Dale. Vení, ¿eh? Lo que yo sé es que estás cada día peor. ¿Qué sabrás vos, por favor, mamá? Decime, ¿qué estás tomando? Cocaína, pero ¿hay café? Un poquito. No. ¿Qué te dan ahí en la clínica esa? No es una clínica y no me dan nada más. Deberían. ¿Por qué decís? Deberían darte pastillas, que las hay, y muy eficaces. No estamos en la Edad Media. Pero yo no sé por qué te gusta tanto ir a ese lugar a hablar de no sé qué pavadas, no qué cosas. No son pavadas las cosas que hablo ahí, ah, ¿eh? A menos que vayas para hacerte amigo. Yo no sé por qué. Aunque por el zoológico que vi. ¿Por qué te molesta tanto que yo vaya a terapia, mamá? No entiendo. ¿Qué me molesta? Que estás cada día peor, que te despertás gritando, que no trabajás. Eso que no trabajo. ¿Pero por dónde sacaste? No, no mientas. Yo no miento, mamá. No me digas que miento. Llamé. Porque... ¿A dónde? A tu estudio. A tu trabajo. Te atendió Camilo. No sé quién me atendió. Porque si te atendió Camilo te dijo cualquier cosa, me tiene mucha envidia. No sé quién me atendió, pero hace 3 semanas que no vas, me dijeron. Es mentira, mamá. Y me dijeron algo más sabroso todavía. ¿Vos te recibiste, Esteban? No, mami. No. Así no, ¿eh? Perdóname, pero no. Basta. Cállate, te estoy diciendo, ¿eh? Te quedaste ya. Mamá, no. Esteban. Esteban. ¿Qué pasa? Esteban. No, no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué no pasa? Nada, no pasa nada. No pasa nada. ¿Seguro? Tranquilo. ¿Qué pasa? No sé. No pasa nada. ¿Qué hora es? Es temprano. Por eso, temprano. Ya está. Ya está. No se ve a usted. Bueno, bueno. ¿Vos estás bien, José? ¿Necesitas algo? No, no, estaba para cómo, no. Ah, bueno, José. Soy Ricardo. Ya sé que sos Ricardo, sí, te tengo agendado. ¿Qué pasa? Me gustaría verte. Ajá, ¿para qué? Si nos vemos, te digo, ¿tenés un rato? No pienso volver a la fundación, ¿eh? ¿Dónde? Pasa. ¿Estamos remodelando? Sí, algo parecido. Vení, sentate acá. A usted también le gusta Julieta, ¿no? ¿A qué viene eso? No, es una buena manera de empezar la charla. Recién vi su carita y me acordé de ella. ¿Le gusta? Te veo tan convencido que no hace falta que te responda. Eso es cierto. ¿Cómo estás? Para el culo, ¿qué? ¿No se nota? Te escucho. Es que justamente, doctor, ese es el tema. Cuanto más hablo, peor me siento. Bueno, hablar en sí mismo no es la cuestión. No, seguramente que no, pero ¿usted qué está sugiriendo? ¿Que si hablo con usted tal vez me va mejor que con otra persona? No sé, vos quisiste verme. Bueno, eso es cierto también. Sofía dejó una nota en la fundación. Entonces ya sabe todo. ¿Todo? No. Sé que fueron a hacer una consulta. Una consulta, no. Lo estamos dejando a usted, doctor. Nos vamos con otro psiquiatra. Está bien, ¿y a qué viniste? ¿A ver qué cara pongo? No, pero percibo cierta afectación. ¿Le jodió, doctor? ¿Te dejó tu mujer? Digo,
la evidente falta de libido en la pareja se suma la llegada de Julieta, ¿no? Se define la crisis. Qué ganas de mandarme a la concha de su hermana, ¿no? ¿Qué pasa, doctor? ¿Le comieron la lengua a los ratones? Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar acá. Pero, doctor, no se ponga mal. No, vamos a dejar acá. Pero charlemos. Cuando quieras me llamas. Pero usted no quería charlar. ¿Por qué no charlamos, doctor? Decime que esta es la manera que ustedes tienen de así castigar al paciente. No te estoy castigando. ¿Ah, no? No, es mejor así. ¿Por qué no me puteás? Si tenés ganas de putearme, hace algo. Hacé ese hombre. A ver, dale, puteame. Quiero que nos veamos la próxima. No, no hay próxima, doctor. A ver si lo entiende. Como quieras vos. No hay próxima. Perfecto, vamos. Me voy a la mierda. Dale. No. Esteban. No me toques. Esteban. No me toques. Ya está, terminó. No puedo irme, porque... No. Quiero que te vayas. Él me torturaba también a mí. ¿Qué? Que no solo me pegaba, que no solo me cagaba trompadas, que me torturaba también. Me metía en la ducha de agua fría, me hacía mierda. Me torturaba. ¿Quién? Mi papá. ¿Qué te hace sentir más hombre y más poderoso someter a los más débiles, a los que no se pueden defender? Recién me dijiste que te puteara, ¿sí? ¿Eso es ser hombre para vos? No sé, por ahí algunos es la única manera que tienen de sentirse bien, no sé, qué sé yo. Ajá. ¿Y tu mamá? ¿Qué hacía tu mamá? Yo no sé qué hacer con toda esta mierda, doctor. ¿Qué no mierda? Sé, la mierda esta que ustedes dicen que tenemos que sacar afuera, que no sabéis. Yo la saco afuera, pero no sirve de nada, no pasa nada. No, sí. No sigo siendo lo mismo yo. No cambio, no, yo sigo... No, porque ahora te puedes defender. Pero yo traté de defenderme, doctor, pero yo era muy chiquito. Eras muy chiquito. Bueno. ¿Y tu mamá qué hacía? Yo sentía que si decía la verdad no me iban a querer más. Eso era lo que pasaba en realidad, creo. Porque, claro, a él yo mentía cuando era chiquito y no le gustaba que yo... Yo era un chico, yo tenía mi... Él no le gustaba y yo siento que por ahí yo tengo la culpa de todo, ¿no? Culpa de esto, doctor, por favor. Yo era muy chiquito, doctor. No puedo más.